Seguimos con nuestro tema de tiempo. Algo que me gustaría que tomaran en cuenta es, esta regla del 72 solo funciona para determinar cuándo se va a duplicar. Y supongamos que tomamos que la vez anterior al 3% le salió que se duplicaría en 24 años. Les recuerdo que el interés compuesto crece de manera exponencial. ¿Esto qué significa? Que si lo graficaran, se vería así. Entonces, si aquí tienes 1000, aquí tendrías 2000. Si aquí tienes el año 0, aquí tendrías el año 24. ¿Ok? Pero lo que quiero que tomen en cuenta aquí es que esta regla del 72 no significa que si en 24 años vas a tener 2000, de haber empezado con 1000, en el año 12, vamos suponiendo que aquí es el año 12, no significa, y por favor tengan esto bien claro, que en el año 12 van a tener la mitad o 1500, ¿ok? Porque no es una función lineal, es una función exponencial. De hecho, para el año 12 van a tener mucho menos. Y la gran mayoría de las ganancias se van a acumular en el último 20% del periodo de tiempo, ¿ok? Entonces es precisamente mientras más tiempo estén dispuestos a dejarlo, más van a ganar, porque las ganancias verdaderas se acumulan en este último periodo. De hecho, durante la gran mayoría del tiempo que tienen su dinero ahí, casi no van a ver que avanza nada. Y esto puede ser particularmente frustrante. Ahora, eso es para el crecimiento de una cuenta. ¿Qué pasa cuando la cuenta está perdiendo dinero, como por ejemplo si no está ganando interés y la inflación se lo está comiendo? Ah, bueno, pues por como es la vida de injusta, lo que es la caída exponencial, como podríamos llamarle, no estoy seguro si es un término, la gran mayoría del dinero lo pierdes, no de esta manera, que es lo que uno esperaría, sino la gran mayoría del dinero lo pierdes al principio. Entonces vamos viendo cómo funciona esto. En realidad la gráfica es de esta manera. ¿Ok? Y si se fijan, la gran mayoría del dinero lo pierden en los primeros 20% de tiempo. Vamos haciendo el ejemplo. ¿En cuánto tiempo vas, si dejas 1000 pesos en el banco, sin interés, pero con una inflación del 4%? ¿En cuánto tiempo vas a tener 500 pesos? ¿Y en cuánto tiempo vas a tener 100 pesos? Tenemos inflación de 4%. Entonces, manos a la obra. Vamos utilizando nuestra misma ecuación de siempre. Espero que ya estén súper enfadados de ella. Y ya se la pueden recitar de memoria. Entonces, vamos empezando. Primero, para calcular esto de 500 pesos. Valor futuro es igual a capital por 1 más i elevado a la t. Ahora, el despeje de esto nos va a dar que, si recuerdan el despeje, valor futuro entre capital es igual a 1 más i elevado a la t. Y si esto está siendo base, pasa siendo logaritmo. Entonces, logaritmo de base 1 más i aplicado a BF sobre C es igual a t. Ok, esta es su ecuación. Y recuerden, como ya vimos en el video anterior sobre logaritmos, no es tan difícil calcular esto una vez que tienen la calculadora. Vamos reemplazando los términos. El capital con el que empezamos era de 1000. El valor futuro va a ser 500 pesos. Estamos hablando de poder de compra. Recuerden que en la vida real el banco no les descuenta dinero por la inflación. Pero simplemente van a tener lo que antes podían comprar con 1000 pesos, ahora solo pueden comprar 500 pesos. Logaritmo de 1.04 es igual a t. Entonces vamos despejando la ecuación y resolviéndola. Vamos a seguir acá. Esto nos da logaritmo de 1.04 de 0.5 igual a t. Y ahora, si recuerdan del video anterior, ¿cómo resolvíamos este logaritmo? Vamos haciéndolo juntos para reafirmar eso. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos la base es la que va arriba, logaritmo natural de la base, 0.5, dividido entre logaritmo natural de este número, 1.04, es igual a nuestro resultado. Ahora, saquen sus calculadoras y vamos empezando. Logaritmo natural de 0.05, de 0.5, perdón, nos da menos 0.69. Logaritmo natural
de 1.04 nos da 0.039. ¿Y eso a qué nos da esa división? ¿A qué nos da? 0.69 entre 0.039 nos da 17.69. Entonces va a tomar aproximadamente 17.69 años para que su dinero valga la mitad. Ahora, ¿qué pasó con este signo negativo que habíamos obtenido aquí? Bueno, si recuerdan, estamos viendo cómo nuestro dinero va cayendo. Entonces, podríamos poner el signo negativo aquí, menos 0.1769, pero no tiene sentido que vamos a tener años negativos. En realidad, eso sería si estuviéramos yendo hacia el futuro. En realidad, lo que sucede es que, como estamos descontando, esto es lo mismo que si hiciéramos logaritmo natural de 0.96. ¿Se pueden figurar por qué? Bueno, porque estamos intentando determinar cuánto se va a ir comiendo la inflación nuestro poder de compra. ¿Ok? Entonces, si utilizamos logaritmo natural de 0.96, es como si le estuviéramos disminuyendo 4% a nuestro capital cada año. Ahora, nosotros estamos utilizando el logaritmo natural de 1.04, que nos daría el mismo resultado, pero tenemos que ignorar este menos. Y simplemente decir que en 17.69 vamos a tener la mitad de poder de compra. Entonces recuerden, si utilizan 1.04, les va a dar un menos aquí que tienen que ignorar. Si utilizan 0.96, les va a dar menos aquí, les va a dar menos aquí. Menos con menos, da más. ¿Ok? Por eso es tan importante saber interpretar lo que están buscando. A veces estos menos no son necesarios. El resultado al final va a ser el mismo, 17.69. Agréguenle o quítenle unos decimales por la cuestión de la exactitud. Ahora sí, eso es lo que nos va a tardar para que de 1.000 pesos lleguemos a 500 de poder de compra. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo, pero para llegar a 100 pesos. Grábense bien este número, de hecho no lo voy a borrar, 17.69. Habiendo acabado de borrar, vamos ahora sí con la misma ecuación. Me voy a saltar todo lo que son los despejes, estoy seguro que ya se lo saben. Y vamos empezando. Logaritmo de 1.04 o 0.96. Como ya lo hicimos con 1.04, lo vamos a hacer con 0.96. Al final es lo mismo. De 100 entre 1000, ¿cuánto? Es igual a t. Ahora, ¿cuánto nos hubiera dado eso? Bueno, vamos resolviendo esa división. Es lo mismo que un décimo. O 0.1. Es igual a t. Y ahora sí, vamos resolviendo este logaritmo. Recuerden, número grandote va arriba, o sea, logaritmo de 0.1 entre logaritmo de 0.96. Recuerden, estoy usando 0.96 porque la inflación nos está quitando 4% cada año. Y esto va a ser igual a t. Ahora sí, saquen sus calculadoras. Vamos resolviendo. 0.1 entre logaritmo natural 2.30. Y ahora 0.96 logaritmo natural menos 0.0408. Vamos calculando eso. 2.30 entre 0.0408. Toda la flera de 56 años. 56 añotes para que estos 1.000 pesos pierdan su poder de compra y acaben por valer lo que valdrían 100 pesos hoy. Recuerden, quitamos estos signos. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que en tan solo 17 años perdimos 500 pesos del poder de compra. Pero tuvimos que tomar 56 años para perder los otros 400 pesos restantes de nuestro poder de compra. Entonces recuerden, cuando se trata de ir creciendo el capital, la mayor cantidad de ganancias se acumula en el último 20% de los años. Pero cuando se trata de ir perdiendo el capital ante la inflación, la mayor cantidad de las pérdidas se dan en los primeros 20% de años. Entonces, por eso es tan importante que escogen una inversión que les dé un mayor rendimiento que
que la inflación. De lo contrario, inevitablemente van a perder mucho más de lo que esperaban en cuanto a poder de compra. Y ahora, una última nota que quiero que tomen en cuenta. Si los que quieran acabar el video aquí, siéntanse libres de hacerlo, pero estoy seguro que algunos de ustedes me van a comentar que lo que estoy haciendo es incorrecto. Sí, técnicamente sí, pero como solo estamos usando aproximaciones, no importa tanto. Les estoy diciendo que logaritmo de 1.04 es igual al logaritmo de 0.96. Y esto se lo vamos a poner negativo. ¿Es correcto esto? Casi. En realidad se puede decir que son aproximadamente iguales. ¿Por qué? Porque en realidad la lógica que estamos usando es, estamos restándole al 100%, un 4%, para llegar al 0.96. Y eso no es lo correcto. En realidad lo que tenemos que preguntarnos es, un número X que elevado a la 1.04 nos dé 1.00. Este resultado nos va a dar 0.96. Pero recuerden, esto lo vimos en el capítulo sobre intereses y esto es algo que ustedes pueden hacer si quieren más exactitud. Por lo pronto, simplemente restarle 0.04 a 1 nos da suficiente exactitud como para determinar en cuántos años van a perder su dinero o van a ganar más dinero.